Hemos descubierto en una cabaña cerca de la playa 26 cuerpos, abrazados entre sí, que al parecer eran familiares. La frase es del jefe de la Cruz Roja de Grecia, Nikos Oikonomopoulos, y describe la tragedia que se vive en el país europeo a causa de los incendios forestales, que han dejado al menos 74 muertos y más de 150 heridos. Al menos 60 muertos en feroces incendios forestales cerca de Atenas. Los 26 cuerpos fueron hallados cerca de varios carros que habían sido consumidos por las llamas en un complejo cerrado de viviendas de la localidad de Mati, al este de Atenas. En esta localidad costera, que es un concurrido destino turístico, se ha concentrado la emergencia por los incendios, los peores en Grecia en más de una década. Trataron de encontrar una ruta de escape, pero desafortunadamente ni ellos ni sus hijos pudieron hallarla a tiempo, afirmó Oikonomopoulos. Una serie de incendios se comenzó a registrar el lunes en la región de Ática, muy concurrida por los turistas en esta época del año. «Estamos haciendo todo lo humanamente posible para controlar el fuego», le dijo a los medios el primer ministro griego, Alexis Tsipras, según las autoridades. Esta emergencia es la peor que se registra en el país desde los incendios forestales de 2007, que causaron 84 muertes en la región del Peloponeso. Las impresionantes imágenes que deja la ola de calor que afecta al norte de Europa debido a la cercanía de Mati con Atenas, apenas 40 kilómetros de distancia, varias zonas de la capital están también en alerta máxima. La amenaza de las llamas, de acuerdo a las autoridades locales, los feroces incendios se deben a las altas temperaturas registradas en la zona de Ática, donde el calor se ha combinado con fuertes corrientes de viento que ayudaron a expandir el fuego. Más de 15 incendios comenzaron de forma simultánea en tres frentes cerca de Atenas y Mati, explicó el vocero del gobierno griego, Dimitris Tsanakpoulos. Mati es una localidad conocida por turistas griegos, especialmente pensionados y jóvenes que concurren a campamentos de verano. Para muchos de ellos, la mejor opción fue huir hacia la playa. Sin embargo, algunos, incluidas familias enteras, se encontraron con muros de fuego que no pudieron eludir. Pero otros encontraron refugio en el mar, donde los organismos de socorro concentraron la logística de sus operaciones. Afortunadamente, el mar estaba ahí y decidimos meternos en él, porque las llamas nos venían siguiendo de cerca todo el camino por la playa, le dijo a la BBC Costas Laganos, uno de los sobrevivientes. Nos estaban quemando las espaldas y nos tiramos al agua. Fue la única manera de sobrevivir, agregó. La peor escena. El gobierno griego señaló que, además de declarar emergencia nacional, activó el Código de Cooperación Europea para controlar las llamas. Hasta ahora Chipre, Italia, Alemania, Polonia, España y España son algunos de los países que han acudido en auxilio de Grecia. Sin embargo, mientras las brigadas de bomberos controlan el fuego, se comienza a medir el efecto devastador que ha dejado tras de sí la emergencia. Lo que está ocurriendo en el este de Ática es el infierno más oscuro. He visto cuerpos humanos tirados por el fuego, cubiertos por la niebla de ceniza y un aroma tóxico que se expande por todo el lugar, le contó a la BBC el periodista Costas Koukoumakas. La mayoría de ellos eran turistas que intentaban encontrar un refugio. Esta es la peor escena que he presenciado en mi vida, agregó. Ahora puedes recibir notificaciones de BBC News Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido. Más en incendios, fuera de control en Grecia. Haz clic para ver el video completo y volver a reproducir video siguiente. Un sillar de 100 kilos se estrella junto a una feligresa ante el Muro de las Lamentaciones. El gran mufti de Jerusalén achaca el suceso a las excavaciones israelíes en el subsuelo del complejo. El país Oriol Puyol acepta su condena de 2 años y medio por el caso de la ITV. El exdirigente de Convergencia evita ser juzgado por un tribunal popular. El país, cientos de desaparecidos en Laos. Tras la rotura de una presa, las autoridades
autoridades intentan evacuar a los habitantes del distrito de Sanxi por el aumento del nivel del agua. El país un cancelar 00125 configuración desactivado HDHQS de los incendios en Grecia. Últimas noticias en directo. Los incendios en Grecia. Últimas noticias en directo. El país ver más videos. Compartir, compartir, tuitear, compartir, correo. Que mirar próximamente un sillar de 100 kilos se estrella junto a una feligresa ante el muro de las lamentaciones. El país 22. Oriol Puyol acepta su condena de 2 años y medio por el caso de la CTV. El país 054 cientos de desaparecidos en Laos tras la rotura de una presa. El país 033 Aznar vuelve a Génova. El país 026 Zoe. En México pasan cosas muy fuertes y estas permean en la música. El país 548 la corrupción política y las ansias de poder y dinero. En el Reino el país 144 Hacienda hará un presupuesto con el déficit de Rajoy ante el bloqueo del PP. El país 124 la fiscalía chilena investiga a 139 religiosos por abusos sexuales. El país 246 Sangrois. El caso que tuvo que destapar Europa. El país 252 vivir en gay, en género, en disidencia. El país 130 ¿por qué hoy me avergüenzo de ser israelí? El país 136 imputadas 3 alumnas que cursaron el máster con Pablo Casado. El país 18 Maragall se compromete ante Borrell a cumplir la ley con las embajadas catalanas. El país 251 el avión del presidente y el rockero Pedro Sánchez. El país 026 Özil abre el debate sobre el racismo en el fútbol alemán. El país 132 la juez pide a 2 profesores de la UR que aporten los trabajos del máster de Pablo Casado. El país 18.